Yo mi primera muestra en Santa Fe hace casi 50 años la hice acá en la Alianza Francesa. Y siempre tuve relaciones por el idioma y bueno, relaciones sociales y de colaboración. Así que fue un gusto cuando supe que la Alianza necesitaba de los artistas. Bueno, nos sumamos con mucho placer y con mucho gusto. Y que nos hayan aceptado también. ¿Qué obras ha decidido donar? Yo hice la última muestra que lo titulé Paisaje de la Costa, donde trabajé, fue en el Museo Municipal, con el elemento fundante fue la flor del ceibo, o sea que toda mi obra, digamos, se creó y se recreó a raíz de esta flor que es de nuestro árbol nacional. Así que, bueno, siempre estoy trabajando y acá estamos colaborando. Es importante así cuando hay instituciones que en cierto modo se brindan para que uno participe y demás. Y en mi caso, cuando es necesario participar con algo, soy muy desenvuelto y con instituciones que van continuamente a pedir algunas cosas porque lógicamente estamos en un momento muy especial. Y bueno, yo lo hago con mucho placer. ¿Qué obra ha decidido donar? No, una pintura, sí. Las esculturas son más problemáticas para poder trasladar y todas esas cosas, pero bueno, estoy ahora intercalando más con la pintura por el hecho de que me resulta con más posibilidad para poderla manejar, ¿no?